Behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, and especially to the 150th regular session of the Commission. This afternoon's hearing will look at public policies to protect the human rights of LGBTI girls, boys, and adolescents in Paraguay. We have a number of petitioning and requesting organizations, and I'm in due course going to give them an opportunity to introduce themselves to us. I want to welcome them, to thank them for requesting this hearing, and also to welcome the ambassador for Paraguay to the OAS and her delegation, who will be responding to the information which is provided. I'm joined today by the former president of the commission, Commissioner Jesus Orozco, and also by the rapporteur for Paraguay, Commissioner Paola Vanucchi. I have responsibility for the rights of LGBTI persons under the auspices of the new rapporteurship. Can I invite the petitioners to make their presentation and the necessary introductions? Comisionada Robinson, comisionados Vanucci y Orozco, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para presentar esta ponencia, digamos. Voy a pasar al siguiente. Bueno, yo soy Gary Galván, pertenezco a la organización Somos Gay. Somos una organización de base comunitaria que trabaja para construir una sociedad más solidaria, plural, democrática, equitativa, sin exclusiones, en que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, vivan felices en plena igualdad en sus hogares, escuelas y lugares de trabajo. Este no es propiamente un informe, es más bien un análisis de la organización a la cual estoy representando en este momento, que es un análisis real y un análisis político, básicamente atendiendo a que en el próximo mes de junio se va a realizar la asamblea de la OEA en mi país, ¿verdad? Como para brindar una especie de contexto a la situación de las personas LGBTI en Paraguay, como para que puedan tener como referencia. Un ciclo real que está sustentado en las experiencias y en datos cuantitativos que existen en Paraguay hasta este momento. Tenemos que hacer hincapié en que la Iglesia, en realidad los grupos conservadores, pero particularmente la Iglesia, ha tenido una incidencia política bastante importante en todo lo que se refiere al tema en particular. La Iglesia se ha incidido, digamos, movilizando sobre todo desde el púlpito, en las homilías, pero no solamente ahí, sino también en los colegios, en los grupos y en los medios de comunicación. Este diagnóstico, o este análisis, más bien, demuestra claramente que los y las adolescentes y jóvenes no están recibiendo una educación sobre salud sexual en los espacios formales. ¿Cuáles son los datos de este análisis? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social nos refiere que uno de cada seis jóvenes entre 15 y 14 años llega a los servicios de salud con sífilis. 20% de los embarazos en Paraguay corresponden a adolescentes. Dos de los partos diarios que se registran en el país corresponden a adolescentes entre 10 y 14 años. Y algo que nos figura en este país, en esta diapositiva, también la mayor incidencia de nuevas infecciones con VIH está dado en el mismo rango, entre personas entre 14 y 25 años. Eso está, también es una estadística que está dada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Programa de Salud contra el SIDA. Bueno, estos datos hacen evidente, ¿verdad?, que no existen unas políticas públicas de adolescencia y juventud sobre sexualidad. Sí existen, son intentos de propuestas desde la sociedad civil, que sin embargo no se pueden hablar de propuestas de agenda sobre la sexualidad desde los partidos políticos como grupos representativos de las y los ciudadanos, ni mucho menos por parte del Estado como un principio de respuesta a las problemáticas claras. La verdad es que los derechos humanos en general y los derechos humanos de las personas LGBT
no forman parte de la agenda política de ninguno de los partidos políticos tradicionales. Irónicamente, las y los postulantes a cargos electivos de los partidos políticos tradicionales reconocen el problema de la educación, que es una educación mediocre, y que las mismas respuestas están están todos los problemas, negándose rotundamente a afrontar el componente de la sexualidad. Como tema de desarrollo pedagógico, obviando también una realidad que nos sitúa en medio de brutales provocaciones mediáticas que generan impulsos sexuales. O sea, no hay una política pública que regule, por ejemplo, la publicidad a nivel erótico, sexual, a la cual están expuestas los jóvenes, adolescentes y niños, ¿verdad? En los diferentes medios de comunicación. Eso también tal vez tenga algo que ver con el tema de la libertad de expresión que estábamos conversando en el grupo anterior. Las y los adolescentes jóvenes LGBT ocupan el último lugar de atención en las políticas públicas, debido a que el sector de adolescencia y juventud no es prioridad para el Estado paraguayo, menos en aquellas agendas impulsadas por los partidos tradicionales. Esto lleva a evidenciar con mayor fuerza el estigma hacia la comunidad LGBT como sector social predeterminado por la falta de políticas públicas de sexualidad para adolescentes y jóvenes en el sentido genérico y el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT en particular. ¿Cuáles son? Queríamos también hacer un análisis de nosotros, una suerte de autocrítica, nosotros como sociedad civil. El discurso autocrítica tiene sentido de mirarnos como sociedad civil y plantear el cambio de modelos de incidencia política. Mencionamos la experiencia de Somos Hoy en el enfrentamiento público mediático en el país, en el momento de vacíos y tergiversaciones, además del espacio constante, del vacío constante en el tema por parte de las organizaciones ideadoras del marco rector pedagógico de educación sexual integral. Ese es el marco rector pedagógico, era un intento, digamos, desde el gobierno de aquel momento, de generar justamente una política pública que garantizase una educación sexual, ¿verdad? Para los jóvenes en general, desde la educación formal. Ese marco rector pedagógico no pudo prosperar debido a presiones de sectores conservadores, particularmente sectores ligados a la Iglesia y a otras organizaciones. Existen nuevos sujetos sociales. La clave es mencionar que para una política pública pueda crearse, consolidarse y fortalecerse, son necesarios nuevos sujetos sociales y políticos que modifiquen ese modelo quebrado, que rememora hechos históricos y muestra una visión retrospectiva, autorreferencial y sin proyección futura. Se necesita generar propias críticas y plantear alternativas de solución a las problemáticas. En ese sentido, tengo que mencionar existen numerosos intentos, como el marco rector pedagógico que había hablado en este momento, ¿verdad? Como por ejemplo una ley de la juventud, una ley contra toda forma de discriminación, una ley de salud sexual y salud reproductiva, la reglamentación de una ley del SIDA, que fue prácticamente la única ley que surgió, ¿verdad?, como parte del tema de la protección a los derechos de las personas que vivían con el VIH y las personas afectadas por el mismo. Todas estas han quedado estancadas, digamos, en el Parlamento, en la sección, digamos, en esa sección del gobierno, del Estado. Es cierto, tenemos muchas y variadas necesidades, el país tiene muchas necesidades, ¿verdad? Y entonces, permanentemente nuestro sector está siendo relegado, digamos, en cuanto a la generación de políticas públicas. Es importante analizar la forma en que operaron las organizaciones de la sociedad civil en el caso del marco rector, hacer una autocrítica que replantee las formas de abogacía, la incidencia y elegibilidad para con las propuestas de la agenda de políticas públicas. En el caso del marco rector, hay que reconocer la ineficiencia de una élite tecnócrata que no estuvo preparada para actuar ante las superfuerzas de una institución milenaria,
planteando un tema tabú a ser introducido en la malla curricular de la educación formal. Hacia el otro lado. El área juvenil de nuestra organización, a través del programa de formación de agentes comunitarios en derechos humanos, ofrece servicios que se centran en el empoderamiento y capacitación que ayuden a romper con el aislamiento que sufren muchas y muchos jóvenes LGBT a causa de la homofobia. El programa de agentes comunitarios busca fortalecer la formación y desarrollo profesional para las y los jóvenes trabajadores, maestros, consejeros, administradores educativos. También sostiene un plan estratégico que busca promover el entrenamiento en liderazgo y la creación de redes para los estudiantes que trabajen en poner fin a la homofobia en sus colegios y universidades. Más de 60 jóvenes de más de 15 ciudades entre 17 y 29 años están participando de este programa. Este es, digamos, un ensayo de respuesta a la problemática que nosotros estamos viendo. Es una nueva propuesta, digamos, atendiendo a que los modelos que estamos, digamos, poniendo en práctica están, digamos, permanentemente encontrándose con el fracaso, ¿verdad? Porque no hemos podido instalar una agenda dentro de la agenda de los distintos gobiernos y del Estado, por lo tanto, ¿verdad? Nuestras necesidades. Muchas gracias. Thank you very much, Gary. I wanted to invite you, Ambassador, and your delegation to respond to the specific concerns raised by the petitioners. Gracias, señora presidenta. Bueno, ya la introducción la hice en la audiencia anterior, a la cual me remito nuevamente en atención al tiempo. Gracias a la presencia de la ONG Somos Gay, a los señores presentes y señoras. Les dejo en el uso de la palabra a la señora directora de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional. Dije bien, ¿verdad? Porque ya estoy tan cansada que... perdón. fue una semana muy intensa. En realidad son las últimas 3 semanas muy intensas, señores comisionados, por eso pido las disculpas del caso. En compañía de la doctora Nimia da Silva, quien va a responder específicamente a sus requerimientos. Gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, con respecto al tema citado y a las medidas concretas que se han adoptado para la implementación de políticas públicas y de la lucha contra la discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, el Estado reafirma lo ya expresado en el marco de la lista de cuestiones sobre el tercer informe de Paraguay respecto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Políticos de las Naciones Unidas, que siendo esta temática incipiente en el campo de los derechos humanos en toda la región, tal como lo demuestra la reciente creación de la Relatoría Especializada de Grupos LGBT en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado inició trabajos de incorporación de estos estándares en consulta en el marco de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, las campañas de promoción y defensa de derechos de los colectivos LGBTI son respetadas por las autoridades judiciales y policiales en sus libertades de manifestación, expresión y reunión. En ese sentido, es importante señalar que Asunción fue sede del Encuentro Latinoamericano de Personas Colectivos LGTBI, en el que ejercieron libremente su derecho a manifestarse en espacios públicos. Además, se aborda en todos los textos legales el derecho a la no discriminación, que abre la posibilidad de trabajar con los derechos de estos grupos y reconocer su protección ampliamente. La Constitución Nacional del año 1992
contemplan sus artículos 6, 25, 33 y 46 derechos que abren la posibilidad de trabajar la temática, reconociéndose el derecho a la vida, a la intimidad y a la igualdad de la persona. Es especialmente importante la mención que hace sobre la libre expresión de la personalidad y a la formación de su propia identidad. Existen iniciativas gubernamentales que incluyeron la participación de LGTBI para la formación de políticas públicas, como es el caso de la ley del VIH-SIDA o la libreta del adolescente, aunque aún se encuentra en etapa inicial. Por lo expuesto, se señalarán a continuación a la Honorable Comisión Interamericana los espacios institucionales en lo que esta temática ha tenido avances, demostrando claramente el compromiso e interés del Estado en ir fortaleciendo la implementación de políticas públicas en materia LGBTI. Perdón. Referente al Ministerio de la Mujer, se busca la concientización de esta situación a través de campañas como la promovida por el Ministerio de la Mujer, Acá no se discrimina, e impulsada por AIREANA, Grupo por los Derechos de las Lesbianas. Este tipo de campañas busca visibilizar la no discriminación desde esta institución del Estado, que respeta la diversidad de las mujeres y entiende las especificidades de las lesbianas. También se realizan periódicamente talleres sobre la no discriminación dirigidos a funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Mujer con el objetivo de reflexionar sobre los mecanismos de la discriminación especialmente basada en la sexualidad. En lo que hace a los Ministerios de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, también fue elaborado el Cuadernillo de Recomendaciones Internacionales en Derechos Humanos de LGTB, material compilado y analizado en el marco del proyecto de seguimiento de las Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo Especial del Examen Periódico Universal, EPU, impulsado conjuntamente por la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este cuadernillo vamos a hacer entrega también como anexo, y me gustaría hacer acá una aclaración simplemente temática con respecto al cuadernillo. Como ustedes ven, en el cuadernillo figura mujer y LGTB. No quiere decir que el grupo LGTB esté relacionado únicamente a mujer, sino simplemente para no tener una cantidad de cuadernos innumerables a los temas de las recomendaciones de las Naciones Unidas, se juntaron algunos temas, coincidieron algunos temas dentro de un mismo cuadernillo, pero el tema mujer es una parte independiente al tema LGTB. Eso nada más que a manera de aclaración. El mencionado proyecto busca fortalecer los conocimientos y capacidades de las instituciones del Estado para el seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones internacionales, así como para la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, en este caso sobre la materia LGBTI. En lo que hace a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/2001, dispone sobre el derecho a la salud y el derecho a la salud sexual y reproductiva. En tal sentido, el artículo 13 del derecho a la salud enuncia: el niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios de acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Y el artículo 14 de la salud sexual y reproductiva expresa: el Estado,
con la activa participación de la sociedad y especialmente de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares. Los servicios y programas para adolescentes deberán contemplar el secreto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su personalidad, respetando el derecho y la obligación de los padres o tutores. A través de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, se incluyó entre los principios orientadores como la igualdad, el enfoque de derechos humanos e inclusión en la propuesta política nacional de niñez y adolescencia 2014-2018. La propuesta se encuentra actualmente en proceso de revisión y rediseño. El mismo también estamos adjuntando en anexo al informe que estamos entregando. En el mismo ámbito y sentido, se elaboró el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el cual se encuentra actualmente en consideración para la aprobación de la máxima autoridad. Entre los criterios estratégicos del Plan Estratégico Institucional se destaca el enfoque de derechos, la universalidad de derechos, la participación social, la integralidad en la protección de niños, niñas y adolescentes, la equidad de género y etnia, el interés superior del niño y la niña, la interculturalidad, entre otros. Además, ante la realización del encuentro de representantes de organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales del país y defensores de los derechos sexuales y reproductivos que tuvo lugar en Asunción los días 17 y 18 de marzo del 2014, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, teniendo en cuenta la importancia de la actividad, solicitó la participación de técnicos y técnicas de la institución referente a los programas de atención directa a niños, niñas y adolescentes. Dicho pedido obedeció a la necesidad de contar con espacios de formación en materia de derechos humanos, con enfoque de género y diversidad sexual, que posibiliten a los técnicos y técnicas el conocimiento de herramientas básicas para mejorar la atención a niños, niñas y adolescentes en forma integral y sin ningún tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual o por algún otro motivo. Asimismo, en la matriz del plan estratégico, el objetivo estratégico 2 y el objetivo específico 2.2 contempla lo enunciado a continuación: promover la implementación de políticas públicas para los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y vulnerados en sus derechos. Y por último, en el marco del anteproyecto de ley sobre buen trato a niños, niñas y adolescentes, presentado oficialmente al Frente Parlamentario por la Niñez, se establecen artículos sobre derecho al buen trato, prohibición del castigo físico y tratos crueles y humillantes y sus efectos legales, de la prevención del castigo físico y tratos crueles o humillantes y, sobre todo, el mecanismo de denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura. El mismo estamos anexando también al informe. En lo que respecta al Ministerio del Interior, el Estado resalta la capacitación brindada en este sentido a miembros de las fuerzas policiales conjuntamente con la organización Somos Gay de la Sociedad Civil. Y en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en cuanto a los programas de salud en general, se incorpora sobre todo la no discriminación y el enfoque de género. En el área de salud de la niñez y adolescencia, contamos con el manual Clínico Manejo Integrado del Adolescente, con enfoque de derecho, que incorpora el concepto de orientación sexual, identidad sexual y las diferencias que existen entre sexo y género. Con respecto a políticas, planes y programas ejecutados por el Ministerio de Salud,
el Estado tiene a bien mencionar la aprobación del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Paraguay 2014-2018, por resolución número 340 de fecha 30 de septiembre del 2013, que en su introducción establece los derechos sobre los cuales está basado, resaltando el punto 2 que expresa: derecho a la igualdad y a estar libres de todas formas de discriminación, incluyendo por su orientación sexual o por ser una persona viviendo con el VIH. El plan contempla en su línea de acción número 1.4, orientación y atención amigable y de calidad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas en aspecto de salud sexual y reproductiva, con identificación y control de condiciones y factores de riesgo. Como también el punto 1.6, dispone la implementación de estrategias que faciliten el acceso de adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, en especial de los estratos socioeconómicos menos favorecidos y/o en situación de violencia, superando barreras de discriminación. El anexo también está siendo entregado. Y en lo que respecta al Ministerio de Educación y Cultura, es importante mencionar en el aspecto educativo que en fecha 2 de mayo de 2012 fue emitida la resolución número 8353, por la cual se aprueba el protocolo de atención para los casos de violencia y acoso sexual en las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, la cual establece los indicadores para detectar la violencia y el acoso escolar, cuestionarios sobre preconcepción de intimidación y violencia entre pares, medidas de sensibilización y prevención para todas las partes, medidas urgentes para la víctima y otros, medidas de intervención, entre otros. Esta documentación también está siendo anexada. Posteriormente, en fecha 16 de mayo del 2012, fue sancionada por el Congreso Nacional de la República del Paraguay la ley número 4633 contra el acoso escolar en instituciones educativas públicas privadas o privadas subvencionadas, que en su capítulo primero determina el objeto y definiciones, en el capítulo 2 los sujetos y ámbito de aplicación y en el capítulo 3 los mecanismos, medidas de prevención, protección e intervención y de la responsabilidad. Esta ley también estamos entregando como anexo. Como podrá notar la Honorable Comisión Interamericana, que a pesar de tratarse de una temática incipiente y que se encuentra dando sus primeros pasos en el Paraguay e incluso en la región, hemos podido demostrar, mediante la descripción de las acciones más arriba señaladas, que prácticamente en todos los ámbitos del Estado ha ido avanzando para asegurar y garantizar la inclusión, el respeto, la igualdad y la no discriminación en cuanto a la orientación sexual de las personas, niños, niñas y adolescentes LGBTI. El Estado aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos su compromiso ineludible en la defensa y promoción de los derechos humanos, como también de las obligaciones internacionales en la materia que derivan de los diversos tratados y convenciones de los cuales Paraguay es parte. Muchas gracias. Excuse me, just of course. A little. Quiero dejar como un comentario, ¿verdad? La materia que nos trae hoy es un tema tabú que tiene sus barreras, ya sea culturales, sociológicas y hasta, si se quiere, antropológicas. La discusión de este tema en el Paraguay es un tema incipiente, ¿verdad? Tendrá, y lo que tiene la democracia, 20, 25 años, menos inclusive. Quiero hacer referencia a un punto que tocó el representante de la sociedad civil con respecto al acoso que tienen de parte de la prensa. En ese aspecto, el Estado, en caso de que tome medidas en ese campo,
va a violar otros derechos humanos que son el de la libertad de expresión, ¿verdad? Por lo tanto, poco o nada es lo que como Estado podemos hacer al respecto, ¿verdad? Solamente me queda decirle a que instarle a que sigan en su lucha porque hay muchas barreras todavía por superar, por sobre todo culturales. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. I've taken the liberty of being the chair to invite colleagues from the Secretariat staff who work with the Rapporteurship on the rights of LGBTI persons, but also of children and adolescents. As you know, the Rapporteur is a national and wouldn't be participating in this hearing, but we wanted to make sure that we had the benefit of the work which she has been doing, and she has spoken strongly in relation to these issues as well. I want to offer the floor first to the Country Rapporteur, Commissioner Vanuki. Gracias. importantes son las informaciones presentadas por la sociedad civil, señor Galván, de la Somos Gay, y también las informaciones presentadas por la representación del Estado. Pero es como si ocurriera aquí una pequeña desintonía, porque el tema era centrado en la cuestión de niños y adolescentes, pero su presentación ha preferido ser más general. Incluso hay aquí una información del Estado que en los textos de ciencia política y se usa los términos en latín, hay una información organizada ex parte príncipe. Y yo quería saber un poquito para esta mi nueva tarea y honorable de ser en la CIDH el nuevo relator de país para Paraguay, pedir algunos minutos de información más sistemática como los representantes. Por ejemplo, ¿hace cuántos años, si hay más organizaciones, se tienen una coalición, si aquella foto era una foto de una manifestación de Gay Proud Parade? Si ya hay conquistas, si hay leyes siendo construidas, e incluso una cuestión que siempre presente en el tema de la violencia. En mi país de origen, Brasil, el problema de las muertes y asesinatos. Son preguntas como esa que le pido en algunos minutos. Gracias. Thank you, Commissioner Vanuki. I had a few thoughts and observations, perhaps, Ambassador, starting with your last one about the challenge for the state in relation to intolerant speech by others. One of the things the Commission continues to emphasize is the role the state could play in encouraging respect for the human rights of LGBTI persons. And even if the state may not be in a position to say you can't say it, it can, or to prohibit it, the state can encourage a tolerant environment and full respect for the rights of LGBTI persons, and emphasize the principles of non-discrimination and equality, which have now become part of your human rights regime in relation to LGBTI persons. So the state has the possibility, even in an environment where there is respect for freedom of expression, in supporting and promoting tolerance and respect and full recognition of the rights of LGBTI persons. I wondered whether the petitioners had thoughts on the new legislation in relation to school bullying. We haven't scrutinized the annex, but we welcome hearing whether you think it's a useful and adequate response to the challenges. I actually thought the information provided by the petitioners offered
very, very good insight into the challenges of youth, particularly in terms of how well they might be informed through sex education about who they can become, their possibilities, and finding spaces for their own self-development and a life free of discrimination. And I did note with a lot of interest the statistics at the beginning about teenage pregnancy rates and a range of other issues which I think are of interest and significance to us. So I did have a question about sex education for the state to find out more about your policies in relation to sex education. And if you can tell us a little bit about the content of sex education programs, particularly if they include programs which will address questions of bullying and will also address issues relating to LGBTI youth. And I'm particularly interested in whether trans youth are addressed within the context of these programs and fully contemplated in the initiatives which the state has underway. Sex education is an extremely important tool for addressing inequality and discrimination, and also a very useful mechanism for addressing bullying. And so having a punitive regime in relation to bullying is important. But, and I think this is the point my colleague Rosa Maria Ortiz has continued to emphasize, that it is education, and education throughout all stages of the development of children, appropriate to the stages at which they are, which will be equally valuable in addressing the violence which LGBTI youth face. I wanted to offer my former president an opportunity to present his observations and comments as well at this stage. Gracias, Presidenta. También agradecer tanto al peticionario como a la digna delegación del Estado por la importante información y convicción de impulsar políticas públicas para la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes LGBTI en Paraguay. Y quizás sí, solo, ya lo señalaba la presidenta, pero sí insistir efectivamente en lo que se mencionaba de la importancia, que el rol significativo que puede desempeñar el Estado en el sentido de impulsar campañas, incluso por medios masivos de comunicación, en el sentido de televisión, radio, etcétera, en el sentido de favorecer el respeto al derecho a vivir una sexualidad diversa que toda persona tiene, y también propiciar ambientes más de tolerancia en todo sentido, y esto es fundamental. Y sí, también, quizás esté siendo reiterativo, pero a ver, para si pudiera, por lo que ya señaló también la presidenta, pero cuando se da el fenómeno del bullying, ¿verdad? Sí quisiera consultar, o sea, un bullying con motivo de la, o basado en la orientación sexual de una niña, niño, adolescente, pongamos en alguna escuela, en alguna parte, cómo actúa el Estado, ¿verdad? O sea, que tiene conocimiento cuál de este fenómeno en algún ámbito, cuál es la actitud o la posición que asume el Estado sobre el particular, también la percepción que nos pueda brindar de la perspectiva de la sociedad civil. Muchas gracias. From the Rapporteurship on the Rights of Children and Adolescents. Regarding, en relación a los servicios de salud, conocer un poquito más sobre las características de accesibilidad y adaptabilidad a los niños, niñas y adolescentes, así como también los aspectos relativos a confidencialidad y en qué consisten más en detalle, tanto en términos de acceso a información
o si también es en términos de acceso a servicios y qué tipo de servicios serían. Y finalmente, si para el acceso tanto a información como a servicios se requiere la presencia y o el consentimiento de los padres de los niños para niños y adolescentes para estos servicios. Tani, please. Thank you, Madam President. Gracias por la información aportada. Yo me sumaría a la solicitud de los comisionados y la comisionada de recibir información más en concreto sobre estadísticas, si tuvieran, de violencia contra jóvenes, niñas y niños LGTBI en las escuelas. Y al Estado me permitiría quizás esta oportunidad para solicitar información acerca del proyecto de ley contra toda forma de discriminación. En qué estado estaría este proyecto y además cuál ha sido más o menos los pronunciamientos de los parlamentarios en este sentido. Si ha habido algún rechazo frontal a que se incluya orientación sexual e identidad de género o si ha sido un tema que no ha sido debatido en el marco de este proyecto de ley. Gracias. Thank you very much. I first wanted to give the petitioner an opportunity to respond. Muchas gracias. Bueno, hay muchos. Con respecto al tema que había planteado la señora embajadora, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? El Estado tal vez no pueda prohibir, ¿verdad? Justamente en el sentido de que había dicho la comisionada algunas expresiones. Sin embargo, sí podría promover una mayor tolerancia, ¿verdad? Eso se nota, por ejemplo, contra otras formas de discriminación, como por ejemplo contra la raza o contra la religión. Uno no va a hablar contra una persona de color o contra una persona de la religión judía, por ejemplo, en forma despectiva, sin tener una reacción de repente. Sin embargo, eso se permite de una percepción negativa, digamos, unas expresiones negativas por parte de, digamos, personas general, inclusive por parte de personas en muy alta posición dentro del mismo gobierno, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Es como que está permitido eso, ¿verdad? Está bien visto, digamos, o no está mal visto, ¿verdad? Que se manifiesten en forma despectiva, digamos. ¿Por qué decidimos hacer esta presentación en forma más genérica, más general? Porque justamente, ¿verdad? Los derechos humanos son, digamos, una escasa prioridad y dentro de esa minoría, por llamarlo de una manera, las personas LGBTI son una minoría nuevamente. O sea, estamos hablando de que prácticamente no hay detalles, no hay una estadística, no hay datos segregados en prácticamente ninguna secretaría de gobierno con respecto a las personas LGBTI, ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Hemos recurrido a todos estos ministerios justamente para pedirles justamente este tipo de datos desagregados y nos manifestaron que no tenían ningún tipo de información. Solamente el programa de lucha contra el SIDA tenía una estadística con respecto a las personas trans. En esta estadística figuraba que el 78% de las mujeres trabajadoras sexuales tenía acceso a la educación secundaria, cosa que las mismas chicas trabajadoras sexuales manifestaron que no podía ser, ¿verdad? Ellas manifestaron que, por el contrario, ellos tuvieron que abandonar sus estudios secundarios, ¿verdad? Cuando comenzaron a manifestar su identidad sexual. Con respecto a si bien es cierto, ¿verdad? Paraguay ha firmado cuánto convenio existe, ¿verdad? Y es signatario. Eso no se traduce en la práctica, digamos, en hechos concretos. No hay, como había dicho en la exposición anterior una colega, no hay recursos presupuestarios asignados a esta problemática. No hay una política pública correcta, enfocada a esto. Todo es muy genérico, digamos. Con respecto a lo que preguntó el comisionado Banucci, sí hay varias organizaciones, ¿verdad? Que están teniendo, digamos, en los últimos años y digamos que durante el periodo del gobierno de Lugo, tuvimos, digamos, una mayor, irónicamente, ¿verdad? Lugo era un ex obispo, ¿verdad? Que tuvo la mayor apertura, digamos, hacia las organizaciones LGBT y tuvimos una suerte de primavera.
pero luego de la caída del gobierno hemos tenido nuevamente un retroceso, ¿verdad? Justamente el vicepresidente que asumió, ¿verdad?, la presidencia después de Lugo participaba activamente de las campañas contra nuestros derechos, ¿verdad? Con respecto a las leyes, no hay ninguna ley, digamos, justamente contra toda forma de discriminación, está encajonada con carácter de no urgente desde hace varios años. La ley del VIH se promulgó en el año 2000 y todavía no tiene reglamentación, recién ahora está en el proceso de la reglamentación, casi 14 años después. Con respecto al hecho de violencia, sí, hay hechos de violencia, sobre todo lo más visible, digamos, es contra la comunidad trans, ¿verdad? Hay asesinatos de personas trans, ¿verdad? El bullying y los asesinatos contra las personas homosexuales también, ¿verdad?, es que existe, pero está muy invisibilizado. Por lo general se visibiliza más bien a través de la prensa como crímenes pasionales, ¿verdad?, o cosas que, así tipo arreglos de cuentas, ese tipo de cosas, o sea, todo está muy degradado, digamos. Como le había dicho, datos prácticamente no existen a nivel oficial, no hay investigaciones de parte de prácticamente nadie, ¿verdad? Ahora, con respecto a las personas trans dentro del sistema educativo, no tenemos registro de que ninguna persona trans esté, digamos, siendo respetada su identidad, formando parte de algún colegio o de alguna escuela. No tenemos ningún registro. Hay algunas personas trans que son solamente dos personas trans que han llegado al nivel universitario, pero recién han asumido su identidad ya una vez ingresado dentro de la carrera que eligieron. Por el contrario, ¿verdad?, tenemos, digamos, denuncias. O sea, existe, o sea, sabemos que en los colegios los directores ni siquiera permite que los varones lleven el pelo largo o que usan aritos, sin embargo la Constitución permite la libertad de expresión. Se exige el cumplimiento de un uniforme en forma estricta. A los chicos no se les permite ingresar si es que no cumplen con esos requisitos, ¿verdad? O sea, se les retira del colegio si es que no tienen el pelo como tiene que ver. No existen tampoco ninguna campaña desde el gobierno, ¿verdad?, para fomentar ningún tipo, ni siquiera el tema del VIH. La mayoría de las campañas que existen son llevadas adelante desde la sociedad civil. Y con respecto al tema de la salud y el consentimiento, bueno, nosotros tuvimos un, particularmente en el caso del VIH, atendiendo a que los datos correspondientes a los nuevos casos, ¿verdad?, se da entre los niños en el rango de 15 a 25 años. Hemos tenido que, con nosotros particularmente, en la organización que tenemos una clínica, digamos, hemos tenido que lidiar una batalla en contra justamente para poder proporcionar el test que determina si es que una persona está infectada o no, sin el consentimiento de los padres, ¿verdad? Porque eso es un requisito, ¿verdad? Gracias. Thank you very much, Ambassador. Gracias, señora presidenta. Algunas cuestiones así muy puntuales que me van viniendo en base a la exposición del peticionario. Yo no quisiera que los comisionados tengan la impresión de que Paraguay es algo así como de la Edad Media, donde hay represiones y cosas por el estilo. Los trabajadores del sexo transexuales se los intentó en varias oportunidades agrupar inclusivamente para su protección, para poder ofrecerle una protección policial que estén en X zona y toda la todo eso, y en la mayoría de las veces se resistieron. Ellos trabajan, andan por las calles en forma libre, ¿verdad? Pero como les dije anteriormente, en algunos casos hay reacciones de parte de la población, ¿verdad? Pero en la mayoría ellos transitan libremente, inclusive hay bares o discotecas a las que acuden solamente ellos, y en donde no pasa absolutamente nada, ¿verdad? O sea, se manejan libremente.
con respecto a las iniciativas parlamentarias, sí que las hubieron, pero están no prosperan justamente por el condimento que les dije al iniciar en la locución anterior. Comisionado Orozco, comisionado Banucci, no conozco, ustedes provienen de países donde la religión católica, apostólica, romana está muy enraigada en la sociedad. Y es muy difícil culturalmente desarraigarnos de eso. Es una cuestión transversal. Como les dije anteriormente, es hasta, si se quiere, antropológico. Y va evolucionando con el tiempo, ¿verdad? No conozco el caso de su zona geográfica, presidenta, pero yo creo de que ellos dos pueden capaz entender un poquito más de la dimensión de lo que yo le estoy hablando con relación a la religión, ¿verdad? Y el nuevo Papa también. Y que está arraigada. Es un tema difícil, no es fácil, porque en todos los estamentos de la sociedad, del gobierno, de la iglesia, está esa barrera cultural. Gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera además acotar algo. En general, y como lo señalara la embajadora al inicio también, en los últimos años se le ha dado un mayor espacio, y los derechos humanos en el Paraguay realmente es un esfuerzo que se está haciendo. En prácticamente todas las instituciones estatales existe una dirección o una dirección general o un viceministerio de derechos humanos. Esto significa, o esto demuestra, el interés que tiene el Estado en seguir avanzando en el tema. Bien lo señalé en un principio, que este tema, concretamente, que ahora nos toca acá, es aún un tema muy incipiente en toda la región. Y con lo que hemos ido presentando, se puede demostrar justamente el esfuerzo que se está haciendo a nivel de país, a nivel institucional, de poder ir llegando e ir cumpliendo todas las convenciones de las cuales Paraguay es parte. Paraguay es parte de la Convención contra la Discriminación, por lo tanto está en su afán de ir cumpliendo. Ustedes saben muy bien de que no es fácil cambiar las legislaciones de un día a otro. Es un proceso que se necesita. Es un proceso el ir trabajando e ir concientizando a la sociedad en general en todos los temas. Hoy nos toca este. Y con respecto a las consultas, realmente en lo que hace al protocolo, por ejemplo, de atención de violencia y acoso escolar, abarca a todas las áreas, o sea, contra todo tipo de acoso y violencia contra los niños, niñas, los adolescentes. Este protocolo lo que busca es justamente garantizar que los niños, niñas y adolescentes escolarizados tengan un entorno seguro y libre de amenazas, estableciendo al efecto procedimientos de atención rápidas, eficaces y confidenciales. Así también en lo que hace a la parte de salud, justamente en lo que hace al Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, es lo que se quiere hacer es integrar los esfuerzos y orientar estos programas en el marco de un instrumento rector de procesos nacionales, y que es justamente para poder alcanzar los objetivos generales de la nación. Y en cuanto a las consultas, cuando son niños menores, siempre van acompañados de los padres. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners for the information you have provided, and also to the state. The commission recognizes the developments and the progress, but we also know that there's a challenge in front of us to give meaning to the full protection of the rights of LGBTI, children and youth in particular. And so we look forward to the continued dialogue, both with the Rapporteurship on the Rights of Children and Adolescents, and also with the new Rapporteurship on the Rights of LGBTI persons. Thank you, everyone.